naciones salvas a su patria y ella, y que se ha pasado lista y he de estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. De pronto, esta también sea su pregunta. ¿Qué sucederá después de la muerte? ¿Qué hay del otro lado? Preste mucha atención. Había un hombre rico que vestía con lino fino de color morado y vivía lujosamente. En su portón había un mendigo llamado Lázaro, cubierto de llagas, que anhelaba comer las migajas que cayeran de su mesa. La hora había llegado para que ambos hombres murieran y pasaran de esta vida a la otra. ¡Ayúdenme!
una limosna. Bienvenido. ¿Padre Abraham? Sí. Sí, soy Abraham. Bienvenido al paraíso. ¿Al paraíso? Sí, Lázaro. ¡El paraíso! ¡Padre Abraham! ¡Padre Abraham! ¡Ten misericordia de mí! ¡Te vi con Lázaro! ¡Mándamelo! Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy en agonía en estas llamas. Hijo, acuérdate. En tu vida recibiste cosas buenas. Y Lázaro recibió cosas malas. Pero ahora él es consolado y tú estás en agonía. Por favor. ¡Por favor! Además de todo eso, hay un gran abismo entre nosotros. Si alguien desea ir de aquí hacia ti, no puede y nadie puede cruzar de ti a nosotros. Padre Abraham, solo te pido una cosa. Permite a Lázaro ir a la casa de mi padre, pues tengo 5 hermanos. Y que les diga. Que les advierta para que ellos no vengan a parar a este lugar de tormento. Tienen a Moisés, tienen a los profetas. Deja que tus hermanos los escuchen. No, no. Pero si alguien de los muertos hacia ellos se arrepentirán. No, si no escuchan a Moisés ni a los profetas, tampoco serán persuadidos si alguien resucita de entre los muertos. Por favor, no. Por favor, no. Ayúdame. Por favor. ¡No! ¡No! Lázaro, ven al lugar que tu padre te ha preparado. Podremos dividir sus riquezas. Todos seremos ricos. Eso es lo que él hubiese querido. ¿En dónde crees que esté ahora? Él fue rico en esta vida. Estoy seguro que será rico en la próxima. En esta parábola citada por el Señor Jesús, lo que hizo la diferencia en cada uno de ellos no fue su condición social. Es decir, Lázaro no fue al cielo porque era pobre, ni el rico fue al infierno porque era rico. Lo que hizo la diferencia fue la manera de vivir de cada uno de ellos aquí en la tierra. Su comportamiento, sus actitudes delante de los demás y principalmente su actitud delante de la palabra de Dios. Por eso, haga un análisis de su vida. Reflexione, piense, medite.
Porque la gran pregunta es, si usted muere hoy, ¿para dónde irá su alma? Mateo 7, versículo 7, dice la Biblia: pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque cualquiera que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y queridos hermanos, amigos, la única manera de recibir de Dios nuestro Padre Celestial, bien fácil, es creyéndole con todo nuestro corazón. No con la cabeza, ni tampoco con los sentimientos o emociones, sino con todo nuestro corazón. Y amados, mis oraciones a Dios son de que usted no salga de este mundo así como entró, o peor, sino que usted permita que el Espíritu Santo lo llene, lo transforme y sea de bendición para esta generación. Yo sé que muchos de ustedes ya han escuchado acerca de este texto que estamos hablando, pero qué importa, yo quiero seguirlo escuchando y yo creo que no le cae mal a usted recordando las promesas de Dios nuestro Padre Celestial. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque muchas veces olvidamos, mis amigos, lo que Dios nos ha dado. Y segundo, porque tenemos un enemigo que nos quiere ver despojados, arruinados, desesperados. Dice Apocalipsis 3:11, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Fíjese nada más. ¿Por qué dijo el Señor esto? Lo dijo porque él sabía que en estos últimos días se iba a levantar un poder maligno
en contra tuyo, en contra de la iglesia, en contra del creyente, en contra de tu familia, en contra de lo que te rodea para destruirte, para despojarte, para arruinarte. Por eso dice, retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Si tú no lo retienes, nadie lo va a retener por ti. Si tú no lo guardas, nadie lo va a guardar por ti. Si tú me dices, guárdemelo, amigo, guárdemelo. No se puede, tú lo tienes que guardar. Y la única manera de guardarlo bien es creyéndole a Dios con todo el corazón. Y segundo, confesándolo, declarándolo, que Dios es fiel a sus promesas, a lo que Él nos ha dicho. Declara que tú eres sano si estás enfermo. Declara que tú eres rico si estás pobre. Declara que tú estás fuerte si estás débil. Declara que Dios escucha tus oraciones, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé. Declara la palabra de Dios para que tu fe aumente, para que sigas reteniendo lo que Él te ha dado. Si tú no lo retienes, nadie lo va a retener por ti. Si tú no lo cuidas, nadie lo va a cuidar por ti. Así que mis amigos, mis amados hermanos, ¿dónde se encuentran ustedes en este día? Dios le dijo a Adán ahí en Génesis capítulo 3, verso 9, le dijo, Adán, ¿dónde estás? Y Él te sigue diciendo también a ti en este día, ¿dónde estás, mijo? ¿Dónde estás, hija mía? Y solamente usted puede responder a esa pregunta, ¿dónde se encuentra usted en el Señor? Acercaos a Dios, dice la Biblia, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos. Y vuélvase al Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Su silencio, que la noche está guardada para ti. ¿Sabes una cosa? No comprendo cómo puede ser tan grande para hacer que una ave tan pequeña cante. Necesito que guíes mis pensamientos para no volver a alejarme de ti. Por eso yo te digo.
miro cada vez que siento el viento. Cada vez que el trueno rompe su silencio y que la noche está guardada para ti. ¿Sabes? Una cosa no comprendo cómo puede ser tan grande para hacer que una ave tan pequeña cante alabanzas para ti. Aprendiendo a confiar en Dios. En repetidas ocasiones, en la Escritura, la Biblia dice que Dios ha prometido suplir tus necesidades. Necesidades emocionales, financieras, físicas, espirituales, relacionales, cualquier necesidad en tu vida. De hecho, uno de los nombres hebreos de Dios en la Biblia es Jehová Jireh, que significa «Soy el Dios que te provee». Una y otra vez, Dios dice, yo supliré tus necesidades. Una de las promesas que nos da en Filipenses 4:19 dice esto: mi Dios les dará todo lo que necesiten. Repite la palabra todo. Todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Esa es mi declaración general. Él dice, mi Dios les dará todo lo que necesiten. ¿Qué incluye esto? Todo. Ahora, el problema es este. Miras a tu alrededor y obviamente las necesidades de todos no son suplidas. En realidad, muchas veces nuestra necesidad parece no ser suplida. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Dios está mintiendo? ¿Dios está exagerando en este punto? ¿Está diciendo algo que suena muy bien pero no es verdad? ¿Por qué parece que mis necesidades no son suplidas? La Biblia nos dice que con cada promesa hay una condición. Hay una premisa en cada promesa y una de las condiciones para esta promesa es que tienes que confiar en Él. Y entre más confíes en Dios, Él puede suplir tus necesidades. Si confías menos en Dios, menos necesidades Él podrá suplir en tu vida. La Biblia dice que hay un factor de fe involucrado. En Mateo 9:29 Jesús dijo, que se haga con ustedes conforme a su fe. Dios dice, puedes elegir cuánto bendigo tu vida. Es de acuerdo a tu fe. Se hará conforme a tu fe. Puedes elegir cuántas necesidades puedo suplir en tu vida. Es de acuerdo a tu fe. Cuanto más confíes en mí, más necesidades podré suplir. Cuanto menos confíes en mí, menos necesidades podré suplir. La pregunta obvia es, ¿cómo puedo aprender a confiar más en Dios para que pueda suplir todas mis necesidades? ¿Cómo puedo aprender a tener más fe? Bueno, la fe es una esencia interesante. No la consigues sentándote en un grupo de estudio bíblico. No la entiendes solo por hablarlo. No la entiendes solo por pensarla, quererla o desearla. La fe es como un músculo y eso significa que se desarrolla al usarla. Cuanto más uses un músculo, más fuerte será. Cuanto más uses la poca fe que tienes, más crece. Y a medida que crece, Dios es capaz de bendecir tu vida aún más. Las circunstancias que Dios crea para hacer crecer nuestra fe, las llamamos pruebas. La Biblia dice en 1 Pedro 1:7, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro. Y la Biblia nos dice que como el fuego cuando está encendido, purifica el oro y la plata. Dios pone a prueba nuestro corazón poniéndonos bajo presión en esas pruebas ardientes de la vida. Hoy quiero ver cuatro de las pruebas más comunes. Puede ser que estés en una de esas pruebas ahora mismo. Si lo estás o no, te garantizo que a lo largo de tu vida pasarás por estas cuatro pruebas una y otra vez. Y cuando estás pasando por una prueba, puedes saber que es una oportunidad para desarrollar tu fe,
para confiar más en Dios y para bendecir tu vida. ¿Cuáles son estas pruebas? La primera es la prueba de la presión. La prueba de la presión. La prueba de la presión provoca una pregunta. ¿Cómo voy a manejar el estrés? ¿Cómo voy a manejar la presión? ¿Voy a depender de mí o dependeré de Dios? ¿Pondré mi atención en otras cosas o voy a depender de Dios? Leamos este versículo en voz alta juntos. Dios dice en el Salmo 50:15, llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Dios dice, quiero que dependas de mí cuando tengas problemas, no en otras cosas. Ahora, ¿hacemos esto? No, por supuesto que no lo hacemos. Por lo general, tenemos a Dios en la posición número 9 o 10 de la lista de prioridades. Recurrimos a todo lo demás para aliviar el estrés antes de recurrir a Dios. Y puedes decir, ya sé qué puedo hacer. Estoy muy tenso y nervioso, estresado por todos mis problemas. Llamaré a un amigo y me quejaré de todos mis problemas. Hablas con tu amigo y te quejas de todo el estrés en tu vida. Cuelgas y sigues teniendo el estrés. Así que dices, ya sé qué puedo hacer. Haré unos nachos. Prepara los ingredientes, los calientas en el microondas, los sacas y te los comes todos. Y estás lleno. Pero sigues teniendo los mismos problemas. Sigues estresado. Así que dices, ya sé qué haré. Me iré de compras. Iré de compras cuando las pruebas sean difíciles. Los que son fuertes van de compras. O si eres hombre, dices, ya sé qué voy a hacer. Me sentaré a ver un juego en la televisión. Iré a jugar golf. Haré ejercicio o algo así. Cada uno tiene su manera de salir del estrés. Y como en décimo lugar, está Dios. Dios dice, quiero que corras a mí. Cuando estás bajo estrés, es una prueba. Escucha esto. Tienes necesidades importantes en tu vida que deben ser suplidas. El problema es que te apresuras y cuando Dios no suple inmediatamente esa necesidad, inventas su propio plan e intentas suplir tu propia necesidad por ti mismo. Hacemos esto todo el tiempo. Hacemos un cortocircuito con la voluntad de Dios, con la bendición de Dios para nuestras vidas por querer arreglar algo rápido. Un ligero arreglo, algo temporal. Solo es un arreglo temporal, pero lo hacemos todo el tiempo y no esperamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Jeremías 2:13 dice esto, porque dos males han cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas que no pueden ni siquiera retener agua. Imagina esto. Estás caminando por el desierto de Sahara durante dos días sin agua y sombra. Tu garganta está seca. Mueres de sed, tu lengua está inflamada. Piensas que morirás si no consigues agua para tomar. Después de un par de días subes unas dunas, caminas y miras un gran letrero color neón al lado del camino con unas flechas apuntando hacia abajo que dicen, agua llena de vida eterna de Dios, ilimitada gratuitamente. Pero, ¿qué es lo que haces? ¿Caminas y pides agua? No, nada de eso. Caminas por un lado y le preguntas a un hombre, ¿me prestarías una pala? Y empiezas a cavar tu propio pozo porque vas a conseguir agua a tu manera. Peor aún, peor que eso, nos atrevemos a cavar el pozo y tenemos el descaro de pedirle a Dios que lo bendiga. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has hecho eso? Sí lo has hecho. Cuando entras en una relación que sabes que está mal y oras, oh Dios, por favor, bendice esta relación. O cuando compras cosas que no necesitas con dinero que no tienes para impresionar a personas que no te caen bien. Y solo te excedes en tu crédito bancario. Y te metes en una gran deuda y después vienes y le dices a Dios, por favor, bendice mis finanzas. Tengo esta necesidad financiera. ¿Quién te llevó a tener esa necesidad? Tú mismo. Intentaste convertir un deseo en una necesidad y Dios no ha prometido bendecir tus deseos. Te excediste con lo que no necesitabas y ahora dices,
Oh Dios, por favor, bendice mis finanzas. Hacemos esto todo el tiempo. A Abraham se le prometió un hijo varón, que sería el padre de una gran generación. Y a medida que Abraham envejeció, no pasaba nada y no tuvo hijos. Su esposa Sara era infértil. Así que él dice, cavaré mi propio pozo, haré mi propio plan y lo manejaré a mi manera. Él dice, llevaré a la criada de mi mujer, su sirvienta, y tendré un hijo con ella. Agar se embarazó y tuvo un bebé, un pequeño varón, y lo llamaron Ismael. Lo levanta y dice, Dios, aquí está el hijo del milagro. Y Dios dice, ¿ese es tu plan? Ese es tu pozo que tú cavaste. Yo tengo otro hijo para ti. Su nombre es Isaac y nacerá el próximo año. ¿Cuántas veces hacemos esto? Estamos apurados, pensamos en nuestro propio plan para suplir nuestras necesidades y luego le pedimos a Dios que bendiga ese plan. Dios no va a hacerlo. Dios no va a bendecir esa relación. No puedes forzar a Dios para que la bendiga y Dios no va a bendecir todos esos planes que intentas a la fuerza que Él los bendiga. Dios está aquí, qué precioso es.
precioso es el